Estábamos hablando de rebajas, de esas benditas rebajas que todos esperamos como agua de mayo, que en Madrid y en Murcia disfrutan desde, como decía Fran, prácticamente después de la última campanada ya hay gente poniendo el cartelito de rebajas en todo Madrid y en toda la comunidad murciana también. Pero aquí en Andalucía no ha sido así, Miguel Ángel, y estamos deseando, estamos contando las horas para que lleguen esas rebajas. Nos obligan a gastar prácticamente porque son fechas... son las que son, falta, fíjate, mañana es Noche de Reyes, pero nos estamos aguantando, entre ellos yo. Sí, sí, no, y muchos, muchísimos consumidores que como lo hemos visto, pues van a gastar en esto. Bueno, con respecto a, también al tema de publicidad, ¿no? También es importante, como tú decías, ¿no? Nos van a incitar al consumo, al bombardeo. Yo creo que ya el consumidor es mayor de edad, ¿no? También eso, antes que lanzábamos recomendaciones, las organizaciones de consumidores, en cuanto a cuidado con el gasto, yo creo que la propia economía, desgraciadamente, nos ha hecho poner los pies en el suelo y nos ha hecho ver que tenemos que planificar las compras, que tenemos que llevar un presupuesto, evitar los artículos innecesarios que muchas veces se olvidan en un cajón porque... Estamos aprendiendo a palos, fíjate lo que te digo. La realidad nos está enseñando, es la mejor. Desgraciadamente sí, y aprendiendo a palos también se está aprendiendo en cuanto al cumplimiento de la normativa. La inmensa mayoría de los consumidores indican que cuando va en rebajas ve que la normativa se cumple. Por tanto, por ahí algo positivo podemos ver en cuanto a cumplimiento. Yo creo que ahí sí se ha velado bien en cuanto a las inspecciones de consumo, en cuanto a las condiciones de venta. Y la verdad es que hace años uno repasaba reclamaciones que habitualmente tenía, como el que no te dejaban pagar con tarjeta de crédito, en establecimiento. Ya eso es historia, ¿no? Y prácticamente se dan recomendaciones a modo de recordatorio, pero creo que es positivo que tanto comerciantes estén informados de sus obligaciones como los consumidores, nuestros derechos, y eso gracias a vosotros, los medios de comunicación, que sois nuestro altavoz. Gracias a ti, Miguel Ángel, que estás en todos los programas, tú y tus compañeros. No, Miguel Ángel, y gracias sobre todo también, y hay que decirlo, al comercio andaluz, que es un comercio de muchísima tradición, es un comercio muy dinámico y es un comercio que se adapta a la realidad muy pronto. Por eso yo decía precisamente antes que lamentaba que no hubiera habido orientaciones que hubieran animado al comercio tradicional a adaptarse en sus estructuras, adaptarse en sus horarios y adaptarse en sus políticas comerciales. Y entonces que ahora tengamos estos problemas que estamos teniendo, que eran de los que antes hablábamos. Porque el comercio en Andalucía siempre ha sido un sector productivo muy importante. Y entonces por eso se adapta muy bien, se dinamiza muy bien, y por eso, como tú muy bien dices, y me alegra que lo estés diciendo en público, hoy en día prácticamente aquellas cuestiones de las que antes tanto se hablaba son prácticamente historia. Y supongo que si hay algún caso, será un caso completamente, vamos, puntual y ocasional. Lo que sí parece claro es que el mínimo del que se va a partir en estas rebajas va a ser muy alto en porcentaje de descuento si lo comparamos con lo que veíamos hace años, ¿no? En años de bonanza, podríamos decir, que las rebajas solían arrancar con un 15, un 20, un 30, en el mejor de los casos, por ciento de descuento, y ahora va a ser difícil ver un escaparate que no parta de un 50, un 60 y hasta un 70% de descuento. Esto yo creo que va a hacer bien, que va a calar rápidamente entre el comprador, y sin duda yo creo que tiene que repercutir en que haya una mejora, por lo menos una salida, una compra de artículos por parte de los ciudadanos, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Hombre, lo que está claro es que la cartera del ciudadano no está para muchas bromas, y lo que hace falta, desde luego, es también enseñar y educar a racionalizar lo que se compra, ¿no? Que tampoco muchas veces en un cambio tenemos que también cambiar la mentalidad, ¿no?, a la hora de adquirir, ¿no? Es lo, en principio, lo que... ¿Quieres rematar el tema? No, totalmente de acuerdo con lo de los descuentos que he comentado. ¿Cuándo empiezan las rebajas? El 7 de enero al 7 de marzo. Bueno, pues yo estaré ahí a las 7 de la mañana esperando, a ver si soy esa primera señora que sale siempre cuando abren unos grandes almacenes. No te veo a ti de primera señora. ¿Cómo que no? ¿Al lado de la señora? Al lado de la señora. No, feliz rebaja y que... Cuidado. Lo que ha dicho Miguel Ángel, yo creo que ya se compra con cabeza y se racionaliza, como dice Alberto, porque ya no queda más remedio. Ya no compramos cosas que no vayas a utilizar. Eso desde luego. Si os parece, vamos a tocar otro tema. Ayer no tocaba hablar de ello, pero hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Y ni más ni menos, mirad a Juan Carlos, porque ayer salió el tema de los ERE, pero como decía Juan Carlos, hoy no tocaba. Pero hoy sí toca porque hay nuevos datos y hay, bueno, total, que la noticia sigue ahí. Adelante, Modena.
Y un día más tenemos que hablar del caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares que afecta a la Junta de Andalucía. Y es que la juez que instruye el caso, la juez Mercedes Alaya, ha introducido un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre un imputado, el exdirector general de empleo, Francisco Javier Guerrero. Vamos a ver todos los detalles de esta noticia en el siguiente vídeo. La juez que instruye el caso de los ERES irregulares ha incorporado a la causa una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dedujo el testimonio contra el exdirector general de empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que concedió la ayuda analizada. Fuentes del caso han informado que la juez ha incorporado una sentencia del Tribunal Superior de noviembre pasado que rechazó el recurso de una empresa beneficiaria de ayudas argumentando que se actuó con total desprecio al derecho. Según el alto tribunal andaluz, la subvención objeto del recurso se concedió mediante una resolución rubricada por Guerrero y en la que no se efectuó ninguno de los trámites exigidos por la ley. No se cumplieron las normas de la Ley General de Subvenciones, que exige que se establezcan unas bases reguladoras de la subvención, que se publiquen y convoquen y que se presente la solicitud por el interesado, el informe y la valoración de las distintas solicitudes y finalmente que se edite la resolución motivada. Señor Jiménez. Pues fíjate, hacemos esfuerzo por no hablar de leer y se nos acumula el trabajo. ¿Tú, a ti te pasa lo que a mí, tú piensas los que están en casa y dices, otra vez los eres. Claro. Y lo que te rondaremos. Claro, y el problema es que se acumula, ¿eh? De verdad, o sea, porque Almudena nos cuenta una parte del ERE, pero es que hay más cosas, todo esto de ayer a hoy, que coste, ¿eh? Vamos a ir poniendo un poco de orden en los papeles, bueno, en las actualidades del ERE. En los posis. Sí, sí, que yo creo que ya ahora la gente, en vez de una subvención, reclama un POSIT, ¿no? Directamente, ¿no? Bien, uno es este tema, que efectivamente la jueza la haya incorporado en su instrucción esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el director general de empleo, en el que además es una sentencia firme, en el que vuelve a narrar la sentencia lo que ya sabemos, es decir, el absoluto desprecio a los fundamentos de derecho con que se tomaban este tipo de decisiones. Concretamente estamos hablando de 600.000 euros. Y entonces esto, pues, no había expediente, no había baremación, no había causa, no había nada, ¿no? Esta es una de las cosas. Otra de las cosas es que la Junta de Andalucía sale ahora criticando al Partido Popular porque dice que el Partido Popular es el que está, de alguna forma, reteniendo o haciendo que se aplace la resolución e instrucción del caso de los ERES. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque el Partido Popular, a su vez, había trasladado a la jueza el tema de que había otras consejerías que también habían estado dando subvenciones mediante el mismo sistema, mediante el mismo procedimiento administrativo, es decir, prácticamente sin procedimiento administrativo, para que lo entendamos, y estas son las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Turismo. Entonces, quiero decir que prácticamente la Junta de Andalucía completa. Lógicamente, pues la Junta de Andalucía se defiende diciendo que esto es una cacería política. Bueno, cacería política o no política, más vale desde luego que aclaremos hasta dónde llega el caso de los ERES, si está solo en empleo o está salpicada más consejería, que en principio es lo que parece, al menos por la instrucción de la jueza Alaya. Y por último, pero no por ello menos importante, sino quizás lo más importante de todo, es que al final, como siempre, pagan justos por pecadores. ¿Qué justos están pagando por estos pecadores? Pues los trabajadores que están completamente limpios, implicados en este expediente de regulación de empleo, que no están pudiendo cobrar sus pagas directamente, sus pensiones. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía no está pagando, no está a las aseguradoras, que a su vez las aseguradoras son las que pagan estas pensiones a los trabajadores. Ha habido ya concentraciones ante la Consejería de Empleo, la Consejería de Empleo le dicen que no los pueden recibir, han intentado allí en el registro de entrada dejar muestras de su problema. Bueno, encima además, como la Junta de Andalucía ha presentado esta suspensión de pago sin precedente de cerrar a 30 de noviembre, pues claro, hay una situación dramática para miles de empleados prejubilados que ahora mismo están literalmente sin cobrar nada,
porque las aseguradoras le dicen que no pueden pagarle, porque a pesar de haberlo intentado negociar con la Junta de Andalucía en varias ocasiones, eso es lo que dicen las cartas, no tienen ningún tipo de respuesta positiva y por tanto no pueden seguir abonando las pensiones a estos trabajadores. Esa es la última situación. Hay que hablar de los ERE todos los días, Agustín. Sí, sí, no, desde luego. Y sobre todo, fíjate, esas personas que están sin cobrar ahora mismo están diciendo, y continúa hablando porque, claro, ahora mismo yo, que legalmente estoy dentro de ese ERE, no, estoy siendo uno de los perjudicados. A mí, sinceramente, como ciudadano, es que esto me da una vergüenza, me da un sentimiento de que, bueno, que alguien está al margen, o sea, que los ciudadanos no contamos para nada, que la falta de credibilidad, la falta de seriedad, una referencia, una garantía de que el trabajo que estamos haciendo, de que las subvenciones o el dinero público se maneja bien, es que da una tristeza profunda realmente. Y creo que ayer decís vosotros que el gobierno y la Junta de Andalucía que no son dos cosas iguales, ¿no? Estábamos hablando y es verdad, pero a veces quien pierde con esto es las instituciones, ¿eh? Están perdiendo muchísima credibilidad y se está haciendo mucho daño a las instituciones y sobre todo creando incertidumbre y desconfianza en la gente. Esto desde luego es una mangancia, es una sinvergonzonería, es una arbitrariedad, cosas como estas que no nos merecemos los andaluces en absoluto, ¿eh? En absoluto. Realmente estoy triste y es verdad, me llega, porque yo veo la realidad, la vemos mucha gente, la ven muchos telespectadores y esto es una, sinceramente, es de cárcel, o sea, hay gente, esta gente tendría que estar de alguna manera que devuelvan el dinero. ¿Cómo se puede jugar con el dinero de esta manera, esta falta de rigor, con esta gratuidad, con este sectarismo? Es inadmisible, realmente es indigno. A mí, Agustín, me gustaría referirme primero a las declaraciones que se vierten desde el PSOE hablando de cacería política. Yo creo que los que tienen, hablando de caza, un coto privado y no de caza, sino de subvenciones, son ellos. O sea, se está sabiendo día a día, caso a caso, expediente a expediente, lo que está ocurriendo con esta partida concreta, que es una partida ya prácticamente inabarcable. O sea, no conocemos esa famosa partida del Fondo de Reptiles hasta dónde llegaba, o sea, hasta dónde podía llegar y abarcar. Realmente nos encontramos día a día con un caso diferente que atañe a una provincia diferente y que atañe a una consejería diferente. Pero es verdad, o sea, nuestra capacidad de asombro parece que no tiene fin cuando hablamos de los expedientes de regulación de empleo. Y estamos llegando ya a un punto en que yo creo que va a haber que empezar a comparar este caso de los ERE fraudulentos con un caso que dio al traste, yo creo, con muchas aspiraciones del Partido Socialista a nivel nacional, que fue el famoso caso de los fondos reservados. O sea, aquí estamos hablando de unos fondos totalmente opacos, totalmente opacos, y que no sabemos dónde han ido a parar. Bueno, lo estamos viendo, pero lo que sí está claro es que una vez que se deriven responsabilidades, incluso en lo penal, una vez que sepamos el auto de la juez Mercedes Alaya hasta dónde llega, vamos a empezar realmente a conocer datos. Me imagino que esta juez también es una facha de cojones, ¿no? Con perdón. Bueno, ya se lo han dicho de alguna manera. Pero es que, oye, lo que no, es que no se puede hacer esto no se puede permitir. Os recuerdo que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo que por unanimidad reprochar a Griñán unas declaraciones que hizo en sede parlamentaria criticando la instrucción de la jueza. ¿Sabéis cuántos programas, cuánto trabajo de cuánta gente, de cuántas organizaciones, de cuántos comercios, de cuántas ONGs se han presentado en subvenciones que están amontonadas con la respuesta diciendo no hay presupuesto? ¿Sabéis cuántas se han denegado? Sencillamente porque no le ha parecido bien al señorito de turno y aquí sin presentar siquiera ni una solicitud se le dan 600.000 euros. Pero hombre, por Dios, es que ¿en qué país vivimos? A eso iba yo, ¿no? Precisamente, Alberto y yo, como representantes de las ODCN, sabemos mucho de subvenciones trabajo, denegadas. Sabemos mucho de subvenciones además denegadas. Sin criterios, o sea. Y además pidiendo pocas cantidades, pero 600.000 euros me parece una auténtica barbaridad, ¿no? La verdad que esto de los ERE va para largo, está cogiendo tintes de telenovela ya, como está el tema. Y además con alguna de las en el primer debate que vine lo dije de auténticas chapuzas, ¿no? Que se ha realizado con este tipo de cuestiones, ¿no? Hombre, cuando el ciudadano tiene que saber que cuando uno pide una subvención, una asociación pide una subvención, pues lo primero tiene que solicitarla, que parece que en este caso no se ha producido ni esa solicitud, por lo tanto, ¿cómo sabía la administración andaluza que se necesitaba esta subvención de 600.000 euros? Una vez que se solicita, se lleva baremo, se estima, se desestima en la mayoría de los casos, como dice Alberto, y finalmente termina con una resolución provisional
que también parece ser que aquí no ha habido, sino que la resolución ha sido totalmente definitiva y se deniega o se acepta en la resolución definitiva, ¿no? A mí lo que me preocupa como representante de asociación es que en muchas ocasiones lo que se está haciendo es desprestigiar al tejido asociativo, claro, y a quien solicita una subvención, una falta de respeto, para ayudar, claro, a cualquier colectivo. No. Hay muchísimas, el 99% de las asociaciones de Andalucía, que cumplen unas expectativas y realizan un trabajo impagado. Y que no se paga porque precisamente se rechazan subvenciones para pagar estos 600.000 euros. Tú sabes, Miguel, que además hay muchas aprobadas, uh-huh, aprobadas, uh-huh, que no están siendo abonadas. Bueno, o sea, ya no estamos hablando de las que están contestadas sin ningún tipo de criterio, es decir, no hay presupuesto y punto, sino que hay otras que están aprobadas y están esperando a cobrarlas. Y hay gente que lleva sin cobrar, o sea, en asociaciones, trabajadores sociales, integradores sociales, psicólogos que hacen una labor encomiable, que desde aquí vaya mi tributo, y que sencillamente los tienen olvidados. ¿Se sabrá alguna vez la cantidad de dinero estos que son ha... Estos son los que se le llenan la boca de política social? Mira, lo que está diciendo Alberto, no se está pagando a centros de empleo de discapacitados, no se está pagando a guarderías, bueno, se no se está pagando a academias de formación o de teleasistencia, no se está pagando a una cantidad de tejido social, el que representa a Alberto, todo este tejido social que además supone un tranquilizador de la sociedad. Quiero decir, precisamente en esta época tan tan dura que estamos viviendo económicamente y con esta realidad tan afrentosa, que es lo que estoy diciendo, pues estas ONG, centros de asistencia, asociaciones, sirven precisamente de bálsamo, de tranquilizador. Bueno, pues son los que también están saliendo más perjudicados, porque efectivamente no se les está pagando, a pesar de que tienen ayudas concedidas, no ayudas pedidas, no, ayudas concedidas y no se les está pagando, que es un problema muy grave. Y yo quería señalar, con respecto a lo que decía también antes Frank, solamente muy rápidamente, que es verdad, el PSOE está criticando prácticamente que es el PP el que está imponiendo una agenda política a la jueza Alaya. Bueno, la única agenda política que yo estoy viendo en el caso de los ERES, quien la está imponiendo es la Junta de Andalucía. Porque la Junta de Andalucía, antes, en el año este pasado 2011, antes de las elecciones municipales, no estaba tampoco pagando a las aseguradoras. Es decir, que el caso no viene de ahora mismo, viene de largo. No estaba pagando. Y justo unos días antes de las elecciones municipales, volvió a pagar, desbloqueó otra vez las cuentas de pago. O sea, si alguien está manejando agenda política y se puede comprobar, es la Junta de Andalucía. Una pequeña cosa, porque como ya sabéis, a veces los sentimientos desbordan a la razón. Yo me gustaría, de verdad, que los que nos están escuchando pensaran que hay mucha gente que quizás no llame ni mande email de asociaciones, porque ¿sabéis el colmo de los colmos? Que encima hay represalias. No abiertas, pero sí muy solapadas. Porque quien aquí no piense, no aplauda y no bendiga las políticas, sobre todo la bandera social de este PSOE, que no es el PSOE, yo no lo quiero creer, en la que gobierna la Junta de Andalucía, desaparece absolutamente del mapa de los subsidiados. Es decir, esto es así. Espero no seguir... que eso le cueste, porque yo estoy aquí a título personal. Espero que eso no le siga costando el desprecio, el olvido y el ostracismo a la que nos están condenando a la asociación que tengo el grandísimo honor de representar. ¿Tú crees que está afectando tu presencia aquí? Sin lugar a dudas, no de ahora, de hace ya algún tiempo. O sea, ¿tú crees que hay alguien que ve el programa que dice, oye, esta persona quién es? Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Eso suena un poco a... Ahora, claro, aquí está el tema, esto es una cosa que yo creo, es una opinión. Yo, esto, lógicamente... Tú lo sospechas, ¿no? Bueno, yo lo único que me remito son a los hechos. En el momento en que se empiezan a denunciar una serie de demanda ciudadana que necesitamos evidentemente atenderla, y que yo empiezo, o sea, es decir, como ciudadano, a manifestar mi derecho, a ejercer mi derecho de expresión, la Junta de Andalucía automáticamente quita todos los programas. No se ha aprobado un solo programa en el 2011... para la asociación que yo represento, que venga de la Junta de Andalucía.
¿Y antes sí se aprobaban? Eso sí lo puedo, ¿antes sí se aprobaban? Eso sí lo puedo demostrar. Otra Alberto, cosa, ¿antes sí se aprobaba? Claro, claro. O sea, ten en cuenta que hemos, es decir, hemos perdido pues, un montante pues, ingente que hacen que este que les habla, pues esté hasta aquí, que, por, bueno, es mi obligación, y pero que haya, sobre todo, que haya un grupo de personas que están trabajando y dando su tiempo, restando solo a su familia, que no cobran sus salarios, ni tenemos la capacidad y los medios que esos ciudadanos necesitan, sencillamente porque alguien o el sistema que ellos han impuesto, pues no atienden a este tipo de situaciones. Las políticas de drogodependencias, a través por lo menos en ONGs y en otras que yo conozco, están siendo nefastas. Y sin embargo ha sido una de sus banderas de siempre. Entonces, yo sinceramente, esa es una realidad. Y yo la tengo que demandar. Y la tengo que decir. Porque es mi obligación. Porque hay muchísima gente que tiene derecho a una segunda oportunidad en esta vida. La adicción es, es una enfermedad muy dura. Pero esa gente que posiblemente no tenga la capacidad o la posibilidad de venir aquí a expresarse, la han depositado en cierta medida, en pequeña medida, no quiero soberbias ni vanidades, pero sí humildemente a ponerla aquí. Y yo soy uno de ellos. Y lo expongo. Y somos ciudadanos. Y tenemos derecho. ¿Y dónde están las políticas de reinserción? Que se hablaban. No existen las políticas de reinserción. Se han olvidado de ellas. Yo quiero que se hable de esto. Y quiero que se tenga conciencia. Yo cuando leo que hay 600.000, estoy hablando con el corazón, señores, cuando hay 600.000 euros, estamos hablando del caso de hoy, que se dan a una asociación, que yo no sé si que posiblemente los necesite, no digo que no, pero que no media ni una solicitud, y que nosotros tenemos cansados, hartos de hacer solicitudes, y sencillamente unas se ignoran, y las que más se contestan diciendo no hay fondos para... Bueno, gravísimo, ¿no? A mí, personalmente, como indigna, comprenderás, claro. Vamos, en mi tema, pero como la obligación que tengo, a mí me pone malo, me hace crearme un sentimiento de impotencia, y yo creo que esa es la Andalucía que nosotros queremos. Yo estaba leyendo esta mañana, la directora Irene, creo que se llama, la directora del Teatro Clásico de Mérida, decía una frase, porque ella fue con mucha ilusión, es una actriz muy conocida, que cuando ha dejado la dirección dijo, tengo miedo a algo, que es a la oscuridad de los despachos. Y yo creo que en esta Andalucía, de tanta luz y de tanta belleza, sin embargo, hay muchísimos espacios y lo que es peor, personas oscuras. Yo creo que esta Andalucía nuestra lo que necesita es claridad, transparencia y verdades. Y yo entiendo que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores, pero por eso hay que dejar que el río lleve aguas cristalinas y aguas puras. El que trabaje, los sectores que se lo merezcan, hay que darle esa oportunidad y hay que darlo. Y hay que hacer un verdadero rigor. Verdadero rigor para estudiar quién está manejando el dinero público, dónde van ese dinero público y que esté perfectamente justificado ese dinero público. Lo que no podemos es tener la sensación de impunidad de que el gobierno maneja de forma absolutamente opaca, como bien decía Fran, y utilice a un criterio gratuito, particular, subjetivo y personal, no quiero decir ya partidista, a su antojo, ese dinero. Pero lo haga quien lo haga. Pero hoy, a la realidad, es que la está haciendo el gobierno que ostenta el poder en la administración de la Junta de Andalucía. La opacidad y la arbitrariedad, que es lo que tú señalabas, son las dos principales características del llamado fondo de reptiles y de los jeres, estos que estamos viendo irregulares. La opacidad, si no se sabe realmente... Pero ahora mismo imagínate que alguien se entera del tema de los seres. Yo siempre hago estas metáforas, ¿no? Y ponen el programa y dicen, oye, pues está pasando una cosa en Andalucía, fíjate, hay una cosa en los seres, y hablan de un montón de miles de euros, incluso millones y tal. ¿Se puede establecer hacia quién han ido dirigidos la mayor parte de estos fondos sin controlar? Fundamentalmente, sí, los que han sido sin control, irregulares, han ido a intrusos, es decir, trabajadores o personas que no tienen nada que ver con esas empresas a las que se le ha aplicado un expediente de regulación de empleo. Han ido que ver también esos fondos opacos y arbitrarios a ayuntamientos afines, es decir, por tanto, sí hay una relación partidista. Pero cuidado, el ayuntamiento es afín, pero la persona esa que tú decías que no tenía nada con él, esta persona también, pasaba también, por allí... También es afín, también es afín. Vamos, es tan afín como que en algunos casos son familiares.
o afines personas, intrusos, o afines ayuntamientos, o incluso han ido a pagar también indemnizaciones a directivos de empresas de la Junta de Andalucía. Vimos un caso, os recuerdo, de Santana. Santana Motor. De Santana. De indemnizaciones muy importantes. Porque, recuérdalo, ¿se les dio dinero a estos ejecutivos por qué? A estos directivos. No recuerdo exactamente, era un plan que había de reconversión, sí. No me acuerdo exactamente el nombre del plan concreto, y era precisamente para primarlos. Para que se mantuviesen en la empresa. O sea, hasta para eso ha servido. Es decir, los fondos estos han servido para casi todo. Y después, quería señalar también que la indignación de la que nos ha hecho partícipe Alberto, indignación cargada de tristeza y de melancolía, que también he percibido lo que él estaba diciendo, esa indignación te la puedo multiplicar, porque conozco personalmente varios casos, fundamentalmente de centros de discapacitados en concreto y de guarderías, es decir, que son partes sociales también extraordinariamente frágiles, tan perjudicados como el caso que estaba diciendo Alberto. Es decir, centros a los que no le está llegando ningún tipo de liquidez, tienen muy, muy comprometidas su permanencia en el futuro. Su existencia. ¿Y queréis que no sigamos hablando de los seres? Como veis, eso es de todo punto imposible de momento. Volvemos enseguida.